Emma Russell. Emma Russell llamó la atención de Monarca sin saber que existía. En 2005, la agencia de criptozoológicos detectó una señal de onda de pulso sónica anormal que emanaba del área del Gran Boston, que coincidía con el sonido del Titán registrado previamente en frecuencia y fuerza. El Dr. Sirisawa y la Dra. Graham fueron enviados de inmediato a la región con una unidad de campo de Monarca para investigar, sospechando el surgimiento de una nueva superespecie, solo para descubrir dos candidatos doctorales trabajando en el prototipo de un dispositivo de comunicación revolucionario que tenía el potencial para alterar el curso de la convivencia humana y del Titán para siempre, la Orca. Construyendo una reputación como inconformista a una temprana edad y descrita por los primeros profesores como brillante pero rebelde, Emma tiene un historial de participación en el activismo ambiental, con el arresto ocasional derivado de la participación en protestas. Emma y su esposo Mark Russell revolucionaron la comunicación entre especies con su investigación innovadora en el campo de la bioacústica. El asombroso potencial de lo que era capaz la orca se hizo evidente una vez que Emma y Mark se activaron en Monarca. No estuvieron de acuerdo con las implicaciones de la tecnología que cambiaron a nivel mundial, y Mark renunció a Monarca poco después del incidente de San Francisco en 2014, por razones personales. Emma, una madre dedicada, se encuentra actualmente asignada a Monarca Outpost 61 con su hija Madison, mientras lidera la investigación de especies en curso sobre el embrión Titanus Mosura. Conducida por un sentido de deber tanto para su hijo como para el planeta, Emma está dedicada a hacer lo que sea necesario para preparar a Maddie para un mundo nuevo y valiente.